Hola amiga, después he llevado mucho tiempo sin hacer ningún tutorial, he tenido problemas y he tenido mucho trabajo y obra en mi casa. Desde el pañuelo no he hecho ninguno más. Entonces, pues, como me encargaron un bolso para igual que el que yo hice, ¿os acordáis? El rojo este que tanto os gusta, ahora lo pondré y me lo han encargado en negro. Entonces ella no quiere la asa como yo la hice. No la quiere de asa de piel y voy a hacerla de crochet. Entonces es muy simple, pero yo la he modificado una cosa. Normalmente todas hacen puntos bajos o medios puntos y se acabó. No, pues yo le he hecho en el filo un terminal que queda mucho más bonita. Entonces, para hacer esta asa, pues dependiendo cómo queréis de largo. Pero os voy a dar una opción que queréis hacerla más larga, no importa, porque yo le he puesto este tipo de hebilla, que ahora os enseñaré cómo ponerla, para achicarla o agrandarla. Entonces, si la queréis más larga, es nada más que tirar, como cualquier bolso, ¿vale? Ahora os enseñaré cómo meterlo, ¿no ves? Este es el tipo de hebilla que os digo, que es para achicar y agrandarla. O dos argollas para ponerla aquí en el final, o ponérsela a los enganches de bolsa. O ponérselo directamente a la asa y ya el enganche de bolsa lo metéis por aquí. Mi enganche ya está hecho aquí, ¿veis? Entonces no necesito esto, sino que yo le voy a colocar un mosquetón. Un mosquetón para quita y pop. Entonces vosotros ya decidís si lo queréis terminar ya con una argolla directamente o con un mosquetón. Ahora veréis cómo se queda terminada con todos los detalles. Entonces yo le voy a dar unos remaches, podéis utilizar tornillo de bolso. Yo voy a poner el mosquetón aquí. Y me voy a meter unos remaches. ¿Vale? Y aquí no hace falta. Y ahora enseñaré por qué no se puede poner aquí los remaches, porque si no, no correría la correa. Para más grande o para más chica, ahí yo enseñaré a dónde tenéis que poner el remache, ¿vale? Para que cuando hagáis que sea más chico o más grande, a dónde tenéis que poner el remache. Venga, pues vamos a empezar, que es muy simple. Muy simple, vamos a empezar. Vamos aquí a despejar un poco la mesa. Hacemos, en este caso yo hice 6 puntos bajos. Podéis hacerlo con hilo número 9, en el 18, con el hilo que estéis trabajando con hilo nylon, el que estéis trabajando con vuestro bolso, el que sea lana, algodón, hilo nylon, ya vosotros el grosor que veáis más factible para vuestra bolsa. Normalmente 3 centímetros está bien, pero si fuera 2 y medio tampoco pasa nada. 2 centímetros lo veo ya demasiado fino, 3 centímetros. La de piel tiene 2 y medio, ¿veis? Esta la he hecho de 3 centímetros porque le he hecho un remate alrededor. Y ahora veréis cómo se hace el remate. Bueno, pues ya hacemos el grosor que vosotros veáis. Yo hice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Subimos con la cadena y empezamos a hacer puntos bajos. O también podéis hacer punto alto. Yo lo hice con puntos bajos porque para que quede más firme, que con punto alto queda más, se puede dar más de sí la correa. Y ya es subir a la altura que uno quiera. Y ahora os digo el remate como lo hice alrededor para que quedara, no ve que queda al final como redondito. Queda como redondito, queda un final más bonito, más mejor terminado. Pero es un filo que vamos a hacer de punto cangrejo a todo alrededor. ¿Qué conseguimos con eso? Que quede una terminación más bonita y que la correa en sí no des de sí. Entonces voy a subir un poquito para hacer lo de puntos bajos. Y vamos subiendo, subiendo hasta la largura que uno quiera. ¿Vale?
No tiene más historia. Se ve la cadena, damos la vuelta a la labor y seguimos tejiendo hasta la altura que uno quiera. Yo voy a seguir un poco más para enseñaros el remate ese del punto cangrejo y que queda muy bonito, y cómo voy a terminar mi correa con... Os voy a enseñar a poner ese accesorio, que es achicar y agrandar las correas, ¿veis? Voy a subir un trozo más para hacer lo del punto cangrejo y ya está. Bueno, pues yo ya he hecho una muestra, un trocito para que os veáis. Y ahora, ¿qué cogemos con el punto? No cortamos el hilo. Y ahora es cuando vamos a hacer el filo de punto cangrejo. Cuando ya hagamos la largura que deseemos de nuestra asa, no cortamos el hilo. Entonces nos vamos por aquí, subimos una... Y el siguiente punto, que vamos a tejer medio punto, pero para atrás. ¿Ves? Yo no he cortado. Me vengo aquí al siguiente punto, lo encajo, saco y cierro las dos lazadas en el aire con una hebra. Me vengo aquí al siguiente punto, lo encajo, al siguiente punto. Y veis, las dos hebritas están ahí arriba. Y cierro el punto cangrejo. Es punto bajo, pero estamos haciéndolo al revés. Por eso se llama punto cangrejo. Ahora llegamos a la esquinita. Nos vamos al punto de abajo. Y entonces es cuando vamos a conseguir que se quede como más redondito. Un punto de abajo de un lateral. ¿Vale? Y seguimos. Así hasta darle toda la vuelta a nuestra asa. Un cinturón, si también queréis hacerlo. Cinturón ya lo, si es un caso, hacerlo más ancho. Y pues ponerle una hebilla. ¿Ves? Punto cangrejo es echando para atrás. Y terminando el punto bajo aquí arriba. ¿Veis cómo queda como más redondito? Es terminar. Y si queréis cambiar de hilo, podéis cortar. Cuando hemos empezado, que cambiáis a un hilo más inferior, por ejemplo, el hilo número 2 de nylon. También yo esta asa le hice con el 18. Y cambié para hacer el filo porque lo veía demasiado grueso con el hilo número 9. Pero el 9 aquí, tanto para hacer los puntos bajos y el punto cangrejo, lo veo bien. Pero si no, podéis poner un hilo inferior de grosor. Y ya está, ya nos venimos a esta. Ya hemos hecho la última de este lateral. Nos venimos a la parte de arriba. Y seguimos. Y va a quedar redondo otra vez. Y seguimos. Nos venimos al de la punta. Ahora podemos aprovechar y esta hebra la podemos esconder con el punto cangrejo. Vaya, no se quiere meter. Estoy llegando casi al final ya. La hebra esa la sigo escondiendo. Y aquí hemos acabado.
Ya está. Ahora, punto cangrejo. Pongamos, corto aquí. Metemos en el siguiente punto de otro, el principio que hicimos por abajo, para hacer el punto deslizado. ¿Veis? Y ahora ya escondo un poco más el hilo para que quede más bonito, no por el filo del punto cangrejo, sino con la vuelta de abajo del punto cangrejo, justo ahí voy escondiendo el hilo. No lo pilléis por donde hemos hecho el punto cangrejo porque estropeáis el filo, ¿vale? Por abajo, la vuelta de abajo. Metemos el ganchillo y vamos escondiéndolo. Y por ejemplo, esto ya hemos terminado. Vamos a quemar, a cortarlo un poco más. Y lo quemamos. Sabéis que el hilo nylo, como la cola de rata, cola de ratón, se quema y se... Bueno, esto no lo voy a quemar ni lo voy a cortar porque es una muestra, ¿vale? ¿Veis cómo queda el redondez y queda un final, un filo más bonito que cuando dejamos nada más que los puntos bajos? Queda un terminal más ancho, más lindo. Y ahora, ¿cómo podemos achicar? Mi correa mide porque ella la quiere para que caiga al hombro, pero yo se la he hecho más larga por si algún día la quiere poner más larga por cualquier momento que necesite que cruzarla en el cuello o lo que sea, pues yo le he dejado la opción de que pueda ponerla más larga. Son 64 y ahora me vengo aquí con el 64, porque como le he puesto ahí doble 64 y me vengo hasta aquí, yo le he dejado en 87 centímetros. ¿Por qué he hecho eso? Porque está aquí doble 87, pongamos 92, porque está este trozo aquí, ¿veis? 92 centímetros tiene mi correa, pero esta correa puede ser más pequeña y no tengo por qué ponerle hebillas, simplemente dejarla a ras del hombro y se acabó. Pero yo pensé que así puede ella tener las dos opciones, de ponerla más corta o más larga. ¿Cómo vamos a poner esto a hebillita para achicarlo? Bueno, pues me he levantado para que veáis, porque quiero veros cómo lo pienso. Aquí tenéis que tener claro lo que vais a poner. Os vais a hacer directamente, poner la argolla aquí. Cuando hagamos esto, mira, se mete por aquí. Esto se deja en el medio. Se mete por aquí. Y ahora es cuando os digo que tenéis que tener claro lo que vais a colocar aquí. Por ejemplo, en el mío este, que es asa de piel, ya coloqué el mosquetón. ¿Veis? Coloqué el mosquetón. Entonces, si vais a poner la argolla o si vais a ponerlo directamente al bolso, que ya está aquí el enganche de bolsa, pues ya tenéis que hacerlo directamente desde aquí. Y si no tenéis, si tenéis el enganche de bolsa aquí, solamente lo que es esto, para luego meter la argolla que le coloquéis. Si la vais a colocar ya aquí, pues cuando hagáis el enganche de bolsa, pues ya colocáis esto ahí y coséis o ponéis remache o tornillo, ¿vale? Este era un tutorial que ya sabéis que es de pago para hacer estos dos, este bolso. Tiene muchas horas de trabajo, ¿vale? Para hacer este tutorial ya sabéis que podéis poner en contacto conmigo y os enseño un vídeo bien largo de cómo hacer vuestro bolso este, la asa, el forro por dentro, o sea, si queréis ya lo sabéis. Bueno, pues ahora yo, por ejemplo, en esta ecuación, veis que yo he puesto un mosquetón. Pues entonces, cuando yo vaya a doblar, pongo el mosquetón, metéis esto así en el medio, ¿veis? Lo estoy metiendo en el medio. Y tiráis para arriba. Cogéis esto. ¿Veis así? ¿Lo estáis viendo? Cogéis esto. Y ahora cogéis y metéis por
dentro, otra vez dobláis por aquí y ahora quiero que sepáis a dónde tenéis que hacer. Por ejemplo, aquí vamos a ponerlo más largo. ¿Ves? Esto es lo que hace que... Espérate, es que lo he dejado muy corto. Voy a volver a hacerlo. Lo meto, tiro de así. Me vengo para acá. Lo saco por aquí. ¿Y a dónde tenéis que enganchar? Es para que sepáis a dónde tenéis que enganchar el remache. Si lo remacháis todo junto o lo coséis, porque no hace falta remache ni tornillo, podéis coserlo directamente con vuestro hilo, ¿vale? Con el hilo que estáis trabajando. Hacéis una costura aquí y ya esta correa se achica y se agranda, ¿veis? Entonces en esta ocasión, ¿veis? Se achica y se agranda, porque esta. Pero tenemos que pillar nada más que esto. Lo que habéis doblado por aquí dentro, la curva de dentro, es a donde tenéis que pillar el enganche para que la correa haga la función de agrandar y achicar, ¿vale? Porque si la pillamos así, todo esto no hace ya ninguna función, ¿vale? Bueno, pues lo voy a poner, lo voy a enseñar cómo queda la asa con su remacha o tornillo o cosido, como lo queráis. Yo en esta ocasión voy a poner aquí, voy a coser porque deja un hilo, voy a coser, y aparte de coser, pues porque para que parezca más industrial, más profesional, le voy a poner dos remaches por darle un toque original a la correa. Y en este igual, este aquí te voy a coger, doblar aquí, que está el final del otro lado, y le voy a poner su remache. Como veis, este yo ya la había colocado el mosquetón. Venga, voy a realizarlo y lo enseño. Este lo he cosido, he pasado aquí, por aquí, por aquí, y luego he hecho unos perpuntes por aquí para que el mosquetón se quede muy firme, para que no se mueva. Y ahora le voy a realizar, y lo he hecho con hilo nylon número 2, porque este es el principio. Ya sabéis que el principio hemos empezado a hacer el punto cangrejo y no nos queda hebra para dejar para coser. Pues nada, puedo hacerlo con el hilo número 9 directamente, pero como tengo el 2 y es más fácil de trabajar. Y ya está, mi nudo de costura, dos veces. Y ahora en el otro lado lo coso con el hilo que hemos dejado. Ahora quemaré todos los restantes y ahora aquí ya sabéis a dónde os he dicho, ¿vale? Aquí. Aquí, en el doblez de dentro. Cosemos este final. En el doblez de dentro. ¿Veis que está el doblez? Pues aquí lo voy a coser. Ya le pongo en su remache y os lo enseño. Ya he insertado la aguja y lo voy a coser a donde lo he dicho, en el doblez de dentro. ¿Vale? Aquí quedó hebra porque fue el final y yo dejé hebra. Se engancha. Y ya está, y coselo. Si queréis nada más que coselo, pues ya está, se ha acabado. Ya lo habéis hecho. ¿Que tenéis tornillos de bolso? Pues aceito con tornillos. Que no, pues remache. Que ya sabéis que yo utilizo el remache tubular número 5. Lo estoy cosiendo donde yo he dicho. El doble que queda por dentro de la correa para que me haga la función. Aquí choca mucho y no sé por qué. Vamos a sacarlo. El filo de aquí, el final, lo coso
para que no se levante así. Ya sabéis que muchas veces se levantan las cosas cuando se tiene uso. He decidido cortar el hilo número 9 y he puesto el hilo número 2 porque es que no tengo la aguja adecuada para el 9. Me cuesta mucho trabajo meter la hebra dentro de insertada aquí. Lo he terminado con el número 2 y punto. Ya está. Así podéis terminarlo perfectamente sin tener que poner remache ni nada. Así ya está terminada perfectamente y bien cosida. Cosemos los laterales. Que quede todo bien fijo. Y ya está. Y mi nudo de costura, como siempre os digo, una segunda vez. Y ya está. Y ahora los restos de hilo que haya por ahí, porque yo he visto uno por aquí. Ya sabéis, ¿veis? Este. Y este. Cortamos. Vamos a sacarlo por aquí. Este fue uno que fui escondiendo y se quedó por ahí. Cortamos. Y quemamos. Veis, este está más largo, lo voy a dejar un poco más. No me gusta dejarlo muy largo porque se derrite y sale como una cosita blanca. Por eso no lo dejo muy largo. Ahí. Ya está. Aquí hay más. Y aquí hay otro. Es que hay aire y no puedo hacerlo. Vamos a ponerlo aquí. Ahí. El bolso hace de tope de aire. Ya está. Voy a poner los remaches, como digo, como decoración, porque firme y ya está. O le puedes poner. Entonces yo miro a ver dónde se me va a ver los remaches más, que es por aquí. Entonces el tapón, procuro que el tapón de remache se quede en esta parte para que quede más bonito. Entonces sacándolo por aquí, voy a intentar que esté en el medio. Esto no está en el medio. Calcular que esté en el medio más o menos, ¿veis? Y este es el que se va a ver más. Pues aquí pongo el tapón de remache. Ya sabéis que con este le damos un martillazo y ya se queda colocado. Voy a ponerle dos y voy a ponerle otro aquí como pura decoración, pero aquí no podemos hacerle nada en esta parte, nada, porque si no, si le ponemos un remacho, lo cosemos, ya no se mueve la correa y ya no tenemos la función de que se mueva y que se achique y sea grande. Aquí no se puede hacer nada, aquí sí y aquí, ¿vale? Pero aquí la argolla o la correa que pongamos no se puede poner nada. Bueno, así ha quedado. Yo creo que ha quedado muy bonito, muy profesional. Aquí están los remaches, ¿veis? Pero los remaches ya es pura decoración. Pero me gusta esa terminación del remache, ¿veis? Pero está cosido. Ya sabéis que en esta parte no debéis de coserlo, porque si no, no hace la función de achicar y agrandar la asa. Esta ocasión lo hice de piel. A mí me gusta mucho la asa de piel, porque como yo ya tenía una de crochet, pues quería mezclar una de piel, pero la que me lo pidió, que lo he vendido este bolso, pues me lo pidió en negro y que su asa fuera de crochet. Pues de crochet se lo he hecho y ya sabéis que queda una terminación mucho más linda con la orilla de punto cangrejo y mucho más firme. Aparte de eso, que queda muy firme este asa, no da de sí. A tener punto cangrejo hacemos que los filos lo hagamos más firme, entonces no da de sí esta asa.
Bueno, espero que os guste, nada más que me preguntéis si queréis el tutorial de este bolso. En la cajita de información os dejo mi enlace del Facebook y os ponéis en contacto conmigo en el mensaje privado del Facebook o en mi grupo de bolsas tejidas manualidades, también podéis colgar vuestras creaciones de este bolso. Pues ya sabéis que es de pago. Venga, no es caro para el rato que se lleva en explicar y en montar y en hacer todo este tutorial. Hasta la próxima y gracias por ver. Chao.